I thought you would have thought, like, oh, shit, I forgot to calendar it. No, I don't forget to calendar it. How are you? I will actually take counsel today. Okay. Oh, really? Yeah. Okay. Yeah, I decide what to stay. We call sidewalk. So. Yeah, if there's anything I need to take care of, just let me know. Okay, sounds good. No, we're good. I'll be here for a moment. Yeah, my main thing is planning today. Yeah. Okay, great. Let Anna be around somewhere. Yeah, she'll be around. Okay, let her know that you... Yep, I will. Okay, thank you. By the way, this was on a printer, I don't know. No, that, I got it. Trash, thank you. 6:17 in the morning, got that email. Yeah. Really strange. Living the dream. Aren't we Adrian, all? Adrian, you know, someone's up with night terrors. Oh my god, that meeting. Yeah, he totally did. Wow. He totally did that. I would bet money that we had lunch with Yegg the other day. He came to his office, he wasn't there, we just sat at his, he has a dining room table, essentially. So we just sat at his desk and had lunch there, and we told him to come, but it's four people. Then he came and sat down. She told me as we walked back, and told me, okay. Wow. And then I already got it. Quiero agradecer al señor Bloomingfield Harris Dawson of Farrell y Rue por ser los miembros del caucus a tiempo. Thank you.
Si se encuentran en sus oficinas, repórtense ya a la sala de la municipalidad. Bienvenido, por favor, tomen asiento, silencio. Es martes, martes 29. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, a todo su consejo de la ciudad. Este consejo se reúne todos los martes, miércoles, viernes a las 10 de la mañana. Y el público tiene esta bienvenida. Tenemos quórum, por favor, llame a la lista. Miembros presentes, tenemos quórum. Primera orden de trabajo, aprobación de las actas. A continuación, las resoluciones comendatorias para aprobación. A continuación, señor presidente, hoy es martes, hora para saludo de la bandera. Gracias, señor Gutiérrez Dawson, señor secretario. Señora secretaria, vamos a aplazar 1F y 1X por 2 semanas, abril 12, 1B, K, N, W, 30 días, abril 22, y una solicitud para recibir y archivar 1C. El gravamen ya ha sido pagado en su totalidad. Ese no hay ninguna objeción y esa es la orden 1 y 2, audiencias públicas. Tenemos tarjetas en ambos temas.
de 3 a 27 audiencias públicas ya se llevaron a cabo. Hay una solicitud para poner el número 18. Vamos a hacer eso. Especiales. Señor Buscaíno, número 12 especial. Especiales, miembros. No veo ninguno. Vamos a preparar para emitir nuestro voto en estos temas. Abre la lista, ciérrela y sume los votos. 12, sí. ¿Nos lleva a nosotros a dónde? Nos lleva al consejero al número 20 al 42. Audiencias públicas no se han llevado a cabo. Se requieren 10 votos para consideración sin que haya ninguna objeción. Esos temas los tenemos aquí presentes. Señor Fuentes, presidente, sigue adelante en el número 5. Especiales, miembros. Señor presidente, hay una solicitud de poner el 26 en el escritorio. ¿Tarjetas? Sí, señora, hay tarjetas en el número 28, 30, 31, 35, 38 y 41. Vamos a poner estas a un lado y prepararlos para votar en los temas restantes. Vamos a abrir la lista. Cerrémosla y sumemos los votos. 12, sí. Ok. Nos lleva a nosotros. Señor presidente, nos lleva el consejo a las presentaciones de que se llaman especiales o comentario público general. Vamos a ir al número 28, señor Walsh. Número 28, John Walsh. Señor Walsh, acérquese en el número 28. Número 28. Yo blogueando a HollywoodHighland.org, J. Walsh Confidential, tuiteando Hollywood Dems. Nosotros venimos al tema número 28, número 28 de la agenda. El número 28 habla del programa RIP, que es el programa de las cuentas en fideicomisos. Si el propietario de la vivienda no incumple los códigos en lugar de su residencia, si él no hace las reparaciones en el tiempo adecuado, la ciudad toma cabela, ¿cierto? Usted no paga, sigue pagando su renta, pero la ciudad va a ver usted qué rapidito va cuando la ciudad les pone un gravamen cuando usted hace un buen trabajo. Soy el primero de felicitarlos a ustedes. Y usted tiene los derechos de los inquilinos, es algo que funciona muy bien. Vamos a preparar para emitir el voto. Vamos a abrir la lista, cerrémosla y sumemos los votos. Entonces, sí. Señor Wall, regrese, por favor. Le tengo en el número 31. Es más, quédese ahí un minuto, voy a tratar de tomar todos sus temas. Vamos en el 31, que se llama especial. Del señor Walsh. John Walsh, blogueando HollywoodHighland.com.org. Esto es una reja para proteger a la vida salvaje, la vida. Esto está al sur del parque de Lake Hollywood, en el Distrito 4. Me parece que es una excelente, no sé qué es las personas, la cualificación o si lo van a poder hacer o no. Es mucha política ahí. Yo sé, Shannon Romano empezó ahí, pero no estamos nosotros realmente. Este es eso ya no existe ya. Yo creo que lo que nosotros realmente necesitamos es una reja en Hollywood Boulevard para prevenir de que ser golpeados y violados y asesinados por la vida salvaje humana que vive en Hollywood Boulevard.
señor Wall no se vaya, voy a llamarlo nuevamente. Vamos a preparar a votar en este tema. Abra la lista, ciérrela y suben los votos. 12 votos, señor Walsh, número nuevamente en el tema número 38. Yo voy blogueando hollywoodhighland.org. Nosotros tenemos las aceras en Los Ángeles, están en las peores condiciones que han estado, nunca han estado. Si usted va a los 60, 60, 70, usted podía comer en las aceras, en las galeras. Ahora no puede ni siquiera limpiarle las vedredas, las aceras limpias. Si usted es hispano o es afroamericano, estas personas están tan terribles que están recibiendo nuevas veredas, nuevas aceras. Y va a costar casi $1,000. ¿Usted sabe cuánto se podría usar para las personas negras, las personas afroamericanas, las personas hispanas? Si usted es blanca, eso es. Si usted es negro, imagínese. Y si usted es marrón, pues ya sabe lo que le va a pasar. HollywoodHighland.org, la ciudad racista. Así, vamos a abrir la lista, cierre la lista y sume los votos. 14, sí. Señor Walsh, en el número 2. John Webb blogueando HollywoodHighland.org nuevamente. Yo es en la licencia para venta de alcohol. Una monja fue asesinada por un borracho. Somos los peores de cualquier ciudad. En la ciudad tenemos a la mayoría de personas que son terribles. Como usted va a ver, él va a votar por la licencia de venta de alcohol. Todos ustedes venden la licencia. Estoy viviendo la licencia de venta de alcohol. Ellos tienen que... Usted quiere que este veneno entre en nuestro sistema y usted quiere que vayan a pagar. Señor Wesson, usted vaya a favor. Tenemos suficientes, Dios, malditas licencias de venta de alcohol. Esa es la razón por la que estamos así. Para la conveniencia pública y obsesión. ¿Quién aquí dice que hay la venta de alcohol? Que sea para los bars de homosexuales, pero usted está fuera del tema. Gracias. Vamos a abrir la lista, cerrémosla y sumemos los votos. 14, sí. Señorita Pierman, en el tema número 41. Donna, acérquese en el número 41. Aquí estamos nosotros. Y siempre estamos nosotros a rehabilitar y 430 de viviendas para inquilinos. No quiero nada. Siempre están en las casas de bajo recurso. No están haciendo las personas que entren ahí. Ellos por lo general traen, están poniendo a los asirios ahí, los refugiados sirios, los ilegales en esos lugares que no están ahí, que no han hecho nada al respecto. Así que mientras tanto, las personas vamos a estar pagando por eso. Va a venir a nuestras propiedades de las viviendas o cualquier de las impuestas. Estamos gastando dinero para estas personas para que tengan estas maravillosas viviendas de bajo costo. No, personas que no van a ir a estos lugares. Nosotros somos solamente a pequeña parte. La mayoría va a ser para personas adineradas. Vamos a preparar a votar esto. Vamos a abrir la lista, cierre la lista y sume los votos. 14, sí. Y se pone a pausa en el número 30. Donna Perlman, número 30. Sí. Este es lo que estaba diciendo yo, que solamente... Both of the people instead, yeah.
marriage. Estamos gastando $50,000 para esto y nosotros debemos tener que venir a la mayoría de las personas, no gastar todo en viviendas de bajo costo. Y este es algo lo voy a dejar ahí. Gracias. Vamos a preparar para votar en ese tema. Vamos a abrir la lista, cerrémosla y sumemos los votos. 14. Vamos ahora nosotros a empezar nuestra presentación en unos minutos. Quiero ir a unos minutos lo que vamos a hacer. Vamos a entrar al tema número 35, señor Walsh, número 35. Va a seguir el señor Preben. Señor Walsh, en un minuto, ¿qué le queda? John Webb. Blogueando en HollywoodHandline.org o J. Walsh Confidential, tuiteando J. Walsh Confidential. Esto nuevamente habla de una compañía que está de puro falta de egoísmo. Va a darle a la ciudad 130. Me quiere algo que no sea que no sea egoísta. Lea la Biblia, lee para que le diga qué le pasó al hombre que no fue egoísta cuando alguien le da la ciudad $135,000 para beneficios de la comunidad. Mucho de ese dinero va a caer a personas que están, nadie da, sin ninguna corporación. San Lally Paper va a dar a la ciudad $135,000 y no espera algo grande, más de $135,000 en cambio. Señor Preben. Gracias, señor Eric Preben, del Distrito 2. Esto es una moción que fue hecho el consejero Nuri Martínez y secundado por Krikorian. Quiero traer y presentar, somos las personas del Valle, a nuestra apreciación, nuestra curiosidad sobre esta donación tan enorme del periódico San Val Inc. Este es un asociado. En abril de 2013 dieron solamente $23,000. Después de eso, en noviembre del 2013, el consejero Martínez recibió 700 donaciones de $7,700. Puede chequear eso, no hay nada raro con eso, es perfectamente legal. Ahora nosotros hemos visto una forma robusta de la forma que, si yo lo tengo correcto, estaba en sus distritos, fondos especiales para cuidar ciertos recursos que está ella enfocada. Así es que no sé, $110,000 de aumento en donaciones. Si podemos, no sé, un gran aplauso, señor Cerillo, porque esto realmente es una dedicación correcta de un asociado. Señor, usted no está aplaudiendo. Ok. Este es un momento maravilloso. Ok, bien. Entre aprecio su interés en el gobierno de la ciudad, yo le pediría, señor, que si hay algo que está con el señor Ricorio, me parece razonable. Usted, ¿qué es en el tema? Es un asociado que hace papeles de certidumbre de las bolsas de plástico. Ese es un buen signo. Nosotros estamos siguiendo adelante en un ambiente que esté funcionando. ¿Podemos un poco de aplauso al respecto? Nada. Ok, ya dice, no hace papeles de bolsas de papel. Vamos a hacer una corrección cuando veamos eso. Gracias, señor. Señorita Pierman. Para el distrito 6, tratando $20,000. Más de $20,000. Mientras a Tenori, cuando $133,000, ahora tiene el dinero para abrir el video de conferencia de Manaes. No es. Entonces quiero hablar con el Consejo de la Ciudad. Es la zona en la que nosotros queremos más que des en el tema. Es, usted gastó $139,000 y eso es lo que queremos gastar. Muchas cosas que se deben de hacer, pero realmente podemos hacer al Consejo de la Ciudad. Así es que yo no veo, si usted no hace algo así, estoy en contra de estos papeles. No sé por qué están pagando $133,000. Yo sé dónde quiero el dinero, dónde gastarlo también. Esto sería algo bueno para la comunidad. Todos los que están en el Valle de San Fernando, no solamente un minuto. Gracias, señor
Gracias, señor presidente. Quiero, para que quede claro, esto parte del aeropuerto, todo el dinero va a estar en los fondos de mitigación que están fijados para beneficio de la comunidad. En lo que se habla de los eso no es un, no es una compañía de bolsas, es una compañía de reciclaje, así que mitigación viene para hablar sobre cuestiones ambientales y el consejero, mi distrito y el distrito del consejero Krikorian. Así que vamos a abrir la lista, cerrémoslo y sumemos los votos. 13 sí. Señora secretaria, rápidamente vamos al tema número 18. Y en el 18 abramos la lista, cerrémosla y sumemos los votos. 13 sí. Señor Price, ¿usted está listo con su presentación? Sí, señor presidente. Gracias, señor presidente y miembros. Quiero darle un dúo dinámico en Los Ángeles. Dos individuos que han contribuido en tantas veces, tantas formas a nuestra ciudad. Bueno, Post ha sido un defensor de los derechos de las mujeres y es fundador y presidente de California Women for Women, un grupo de consultores que solamente ayuda a mujeres LGBT, sino a desarrollos para los desarrollos. Nos sentimos conocidos como Jeff Bezos. Ha sido una antena clave para las personas que saben lo que está sucediendo en lo que está diciendo acá. Está activamente involucrada en la comunidad. Siempre ha pedido que más pueda hacer él. Esta vez hemos traído aquí para que ellos puedan servicio de los veteranos y las personas desamparadas que no tienen vivienda. Él, como veterano, sabía que era una falta de servicio para los veteranos que no tienen vivienda, que no solamente han recibido viviendas permanentes. Nuevamente queríamos remediar esto al final del año. Vaso Langueo son asociados para asegurarse que nuestros veteranos sean cuidados con la dignidad que se merecen. Así que hacer lo que hace el mejor es justo para servir a varios desamparados que son veteranos, han podido movilizar otros. Es una trabajo de dos personas, no es personal, pero yo espero realmente que vamos a estar usted fuera de trabajo, ¿me entiende? Lo que quiere decir y puede hacer otras cosas. Apreciamos su servicio, su dedicación, apreciamos su dedicación de poder dar a otras personas y de parte del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles, ciudadanos aquí, queremos darle y reconocer a ambos su defensoría y su gran trabajo. Felicitaciones. Buen trabajo, un gran aplauso. Gracias a ambos por todo lo que hacen ustedes en pro de los veteranos. Nosotros le debemos a nuestros veteranos, señor Price, una cantidad de una deuda que no podemos pagar. ¿Me puede permitir? Yo iba a decir que hiciera eso, pero quería decir yo, antes de que hablara usted, que apreciamos nosotros todo lo que ha hecho usted. Y lo que se refiere a toda la asistencia que usted le está proporcionando a nuestros veteranos, no podemos ser lo suficiente, nosotros no podemos hacer suficiente para ellos. Ellos ponen su vida para que nosotros podamos ir a trabajar y poder criar a nuestras familias. Así es que si yo tuviera mi sombrero, me quitaría el sombrero para saludarlos. Gracias por su servicio a la ciudad de Los Ángeles. Usted tiene la palabra. Primero que nada, quisiera decir gracias por este honor y reconocimiento. Me siento muy humilde, muy agradecida. Hacemos lo que está en nuestro corazón a favor de los veteranos y las personas sin vivienda. Vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Es algo que nosotros nos levantamos todos los días y pensando qué es lo que podemos hacer para poder mejorar sus vidas. Necesitamos todos, la ayuda de todos, el apoyo de todos. Y todas las personas aquí desean hacer algo para ayudar a los veteranos, podemos hacerlo. Le agradezco mucho.
Yo quisiera decir gracias también, pero ella es bien modesta. Yo creo que todos aquí en esta sala me escuchen por un minuto. Esta jovencita que está aquí, ella es, yo le digo, cuando ella me traje, como decimos nosotros, nunca dejamos un hombre o una mujer abandonada. Gracias a ella es la razón por la cual fui a Cordon Bleu, Culinaria, Escuela Culinaria. El año pasado ella le dio de comer 109.653 veteranos que no son, y estoy muy, muy humilde de estar aquí gracias a ella. Señor Krikorian, usted está preparado para seguir adelante con su presentación. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, miembros. Si hubiera algún equivalente para el Alama, para las personas de Armenia, sería la palabra de Lusa. Nosotros estamos celebrando el centenario de la resistencia de las personas de Rusatá, que empezó un poquito después del principio del genocidio armenio. Esto es un capítulo muy pequeño de la historia que realmente ha afectado a muchísimas personas de los que ustedes esperan. Nosotros, la mayoría de las villas, los pueblitos en la zona de Armenia, se ordenaron que evacuaran por las autoridades. Las personas han reaccionado diferente cuando les dieron su orden de evacuación. Ellos dijeron no. Ellos fueron a las montañas, se armaron y se organizaron una resistencia a esa opresión, a ese genocidio. El resultado fue que después de 2 meses de ser rodeados, tenían muchas más personas más por las fuerzas turcas masivas, el pequeño grupo de personas que resistieron eso pudieron mantener una fuerza mucho más, hasta que los barcos aliados vinieron a rescatar a más de 4.000 personas y los salvaron su vida, encarando lo que podía haber sido muerte inevitable. Eso hubiera sido una historia increíble, pero pocos años después un novelista austriaco escribió una letra, 48 días de Rusia. Ese día se convirtió en un libro de primera venta. Es tan importante la historia de heroísmo, resistencia, que fue circulado a nivel mundial durante los años que antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de empezar el Holocausto. Los judíos y la resistencia judía y polaca, la resistencia de 40 días de Musada, que vinieron de casa en casa para que las personas pudieran escuchar la historia y poder tener inspiración al respecto. La historia fue tan inspiradora que encaró y también inspiró Luis Di Meglio en los 1930 para opcionar el libro, para hacer una película en Estados Unidos. Esa película estaba lista de ser producida, Clark Gable iba a ser el papel principal, y eso es cuando el gobierno turco se embordicó, el gobierno turco con su embajador de Estados Unidos empezó a poner presión política en la MGM para matar esa película, y ellos ganaron. Entonces 40 días de Musadat no lo hicieron, al menos por MGM. Esta es una historia. Esto es una historia muy, muy, muy importante para las personas de Musadat. Una historia, una fuente de inspiración para todas las personas en todo el mundo que hayan sido encarado opresión, que han encarado una cantidad de problemas, coraje, organización, pasión y dedicación, han podido sobrevivir y resistir. Yo creo que nos enseña una lección del poder de las pocas personas pueden tener encarando a los grandes poderosos. Eso es una historia de las lecciones
Cuando nosotros no aprendemos nuestras lecciones del pasado, le permitimos que puedan tener influencia, el poder que pueden tener ellos. Y tristemente, lamentablemente, es un mensaje que resuena de Musada. Es una zona en la que está en el border de Siria y Turquía. Y a pesar de su nombre, la montaña de Moses no es un lugar que haya conllevado la libertad y libertad. Sabemos que las personas de Siria continúan sufriendo, continúan sufriendo genocidio y atrocidades. Desafortunadamente no aprendemos nuestra lección y siguen con sus grandes ramificaciones. Feliz de conmemorar este centenario y feliz de continuar con los descendientes de los héroes de Mossadegh, la organización de Mossadegh que mantiene vivas las tradiciones, la cultura y el historial de Mossadegh. Mossadegh que se encuentran aquí presentes para celebrar. Quiero agradecerles a ellos por estar aquí con nosotros. Especialmente quiero reconocer al representante de Arzobispo Buchanjarat y Dikin Hachik Chanekian, representando al Concordinero Parque Berjekian y el Dikin Artak Hajikian. Nosotros también tenemos representantes, como mencioné yo, de Mossadegh, la organización Mossadegh. Yo quisiera pedirle al doctor Bahjan Chemasian que vengan a hablar en su, nombre de ellos. Un gran aplauso. Gracias, señor Gregorian. Buenos días a todos. De parte de la Asociación de Mossadegh, la Organización de Mossadegh de California, quiero darles agradecerles aquí al Consejo de la Ciudad y especialmente al consejero de la Ciudad, Paul Gregorian, por el reconocimiento que usted ha dado resistente de las personas de Mossadegh al genocidio de Armenia en 1950. Realmente es muy importante en esta ocasión tan especial. Mis abuelos vinieron de Mossadegh. Mossadegh está ubicada en el norte de se rehusaron a cumplir por más de 40 días. Pelearon con la poderosa armada turca. Ellos, incluyendo los niños, las mujeres y niños, ellos fueron rescatados por barcos. Entre los la resistencia durante el genocidio, ello fue la batalla de Mossadegh, que trajo la mayor atención nacional e internacional. Estos vinieron, probablemente hubieran sido relegados, hubieran tenido la persona Welber. Los 40 días de Mossadegh que tuvieron el reconocimiento internacional en Jordania, en varios hombres, incluyendo inglés, hebreo y armenio. El simbolismo y el mensaje que nosotros hemos dado, y también yo creo que todavía en la vida de dos personas, los armenios y los judíos. Los armenios llevaron a cabo como héroes, y los no armenios que habían sucumbido, por decirlo, al mundo de la historia que sufrieron. En lo que se refiere a los judíos, ellos hicieron paralelos entre la fe de las personas armenias en Palestina. Uno de sus planes de resistencia durante la Segunda Guerra lleva a Mossadegh. En Europa, dilemas morales, ellos de la idea de convertir a los guetos de las ciudadanas de resistencia, tuvieron Mossadegh como su modelo, porque les dio esperanza de sobrevivir. Lo que es una de las lecciones que podíamos, que deberían y deberían de usar del episodio de Mossadegh. Primero, demoníacos, no importa que sean descritos, pues se defida. Determinación humana, heroísmo no es solamente una abstracción, es real y debería ser fijado como ejemplo para la dignidad humana. Tercero, las personas crean su propio destino a través de self-reliance. Número cuatro, no es necesario
los derechos humanos, no importa que sean abusados, son más fuertes y deben ser dependientes del poder material. Quinto, la verdad va a ocurrir a pesar de las negarse. Seis, dobles estándares aplican para la organización de estándar de futuro genocidio y por lo tanto debe ser abandonada categóricamente. Siete, enseñar historiales es muy importantísimo porque hace que las personas aguarden no solamente de su pasado, pero también sobre su futuro, su presente. Este reconocimiento nos hace ayuda a que seamos realísticos y listos para cualquier eventualidad que puede conllevar a una catástrofe. Como último, compartir a las personas las experiencias, encontrar comunidades y luchar para recetas para éxito. Les agradezco nuevamente. Gran placer de parte de todos los miembros del Consejo de la Ciudad, también el alcalde, de presentar esta resolución conmemorando el centenario de la resistencia de Musadad a los representantes, los descendientes de esos héroes que se encuentran aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, señor Gregoria. Una maravillosa presentación, señora secretaria. ¿Podemos seguir adelante al tema número uno? Sí, señora presidente, en el tema número uno, en la solicitud continuar por una semana, señora, abril 12, 1E1H, y vamos a acelerar y archivar ciertos temas. 1B, D, L, se recibió archivados porque los gravámenes han sido pagados en su totalidad, sin que haya ninguna objeción. Esa es la orden. Vamos a llegar a las tarjetas de los oradores. El primero, el tema María Mujica. ¿Se encuentra usted acá? María Mujica. El tema 1H. No veo a nadie de ese nombre. A continuación, Patricia McAllister, tema número 1. Sí, soy Patricia McAllister, el tema número 1. Yo voy a la línea y veo esta propiedad. Si alguna de ustedes está en pie, estos números aquí. Esa es la propiedad, el número de caso. Ahora me preocupa a mí que la ciudad está cobrando 250%. Eso es una multa. Ese es un abuso. Eso debería ser reducido a 20%. Nosotros no estamos acá para quitarle las casas a las personas. Estamos aquí para tratar de salvar las casas de una persona que había una propiedad. El dueño de la propiedad debía $500. ¿Cuál fue la multa? $333 en $500. ¿Cómo van, señores? ¿Qué están tratando de hacer? Esto es algo terrible. No se ha notado también que las propiedades están aquí. Notas, solamente hay una propiedad en el Distrito 1. El Distrito 1 es Cedillo. Creo que estoy proyectando su nombre acá. ¿Dónde están los ilegales? ¿Por qué no están mejores el distrito en la ciudad? ¿Por qué ellos están atiendo sus casas? ¿No les quitan sus casas? Ok, no entiendo. Esto es algo divertido. Yo creo que su distrito está recibiendo este trabajo. 2.8 millones de dólares es la razón por la cual no vemos gravames. En toda la semana venimos acá a esta lista, no vemos gravames en Distrito 1, dice el Distrito 1 y 2, quizás Distrito 4. Tenemos el nivel más alto de población ilegal asiática. Nosotros tenemos más asiáticos ilegales que en la ciudad, que antes. Necesito saber por qué ellos no tienen propiedades, que las propiedades que tienen gravámenes en las comunidades afroamericanas, en los tres consejeros, Gladys Price, Harris Dawson y ahí nuestro presidente, Herb Wesson, consejero distrito 8, 9 y 10. Esto es racismo, esto nada más que racismo. Y su condenación, Donna Perlman. En el tema número 1, Dana.
Vamos a poner esta risa para hacer una vida. Nosotros las personas creen que ella tiene todo correcto. Y la mayoría de las personas, porque multa después multa y ustedes cancelando y haciendo una y otra vez. Así que no sé, eventualmente van a tener que estar pagando estas cosas, pero usted le da una esperanza falsa de que de una manera se va a ir las personas que quizás pueden pagar. Así es que, pero nosotros todavía tenemos más de 20, 100 mil, más de 1000, 20 que son, tenemos 9, más de $3,000. Así que usted sabe, esto vamos a tener que traer esto, bajarlo, ayudar a esta persona a pagar, quizás hacer que nosotros podemos ayudar a esta persona a salir adelante, que realmente hay cosas tontísimas que están aquí. Y este es el último tema que tengo, así es que vamos a ver, tiene que usted meterse en el tema. Tenemos que ayudar a estas personas pagar estas cosas, en realidad son tonterías, como las aceras están rotas, esto es, está destruyendo su vista, y ustedes ponen gravámenes en este tema, ambos de estos son gravámenes, y usted va a poner links, gravámenes en estas personas, debería poner gravámenes en ilegales, pero yo creo realmente que debería haber una forma de que estos gravámenes desaparezcan en estos usos. Que nadie sabía y nadie sabe nada hasta que de repente recibieron gravamen y de repente están empezando multados y tienen que pagar dinero en cosas tan tontas. Consejo de la ciudad. Gracias, dona. Gracias. Esto concluye las tarjetas en la lista. Gracias, señora secretaria. En el que refiero a una B, quiero que las matrices asociadas con el 3.776 del gravamen $948.16, señora secretaria. Esto concluye los oradores en este tema. Abramos la lista, ciérrela y sumen los votos. 14 sí. Vamos al número 36. 36 especial para tarjetas. Eddie Grefio. Eddie, ¿se encuentra presente? Acérquese. Después Ben Forrest. Tina Novak. Buenos días, señor. Buenos días. Me invitaron para hablar de parte de... Voy a hablar la restauración del de la, una vez en el año 2005 en la blocks residencial, departamento de agua de Water and Power, la mayoría de estos fueron ubicados ahí en el de la propiedad de WDP, de acuerdo a sus investigaciones geotécnicas. Estas, en todas las apreciaciones, estaban cerca de horizontal. Steve Perslow, las zonas son asociadas como básicamente tres porciones aisladas, 740 pies de largo y 210 de ancho en la la diferencia entre la parte de arriba y la de abajo en la restauración es aproximadamente 120 pies. Las construcciones, el acceso de construcción están hechos en el proyecto a dos temporadas durante la primera fue la existencia de acceso de la parte sur y ha sido utilizado temporalmente con acceso temporal, solamente rehabilitación de la cumbre. La segunda, acceso temporal, fue construido en la parte norte a través del Departamento de Agua y Electricidad. Así es que después
existe ese acceso temporal fue cerrado después del cumplimiento de rehabilitación, ya terminó su tiempo. Gracias. Continuación, Ben Fora, y después viene Tina y después Frank Gaines. Buenos días, señor. Buenos días. Mi nombre es Ben Forat, el dueño de la propiedad. Quiero agradecerle a todos los dueños por dejarme hablar. Hace 10 años atrás, un consejero Tom LaBunch y el Departamento de Agua por acceso para la propiedad que yo soy dueño, les dieron este acceso para que muchas de las casas en la parte norte fueron cayendo al lago Hollywood. Yo abrí mis puertas y le di a la ciudad que quería para podemos abrir el lago para evitar esos derrumbes, como se puede hacer la mayoría de estos daños a la montaña. Uno de los dueños de las propiedades vio la oportunidad y vio $1,000,000 por tener acceso. La parte es parte triste, él bloqueó el acceso, que es una calle. Nosotros hizo mis puertas a la ciudad de Los Ángeles y la comunidad, le he dado acceso contiguo a la ciudad, pero los últimos 10 años para tratar de reparar esa montaña. El Lake Hollywood no está abierto después de muchos años de estar. Por ser un buen ciudadano, me dieron un certificado firmado por el presidente del Consejo de la Ciudad y el ex consejero Tom LaBunch, consejero, aprobó su moción. Permitir la zona R3 y las propiedades que están ahí. Eso fue unánimemente acordado con marzo 18 del año pasado. Desde ahí, más de $300,000 en ingeniería, estudios de tráfico, reportes sin barrio, reportes geológicos. Si usted no, las personas, los vecinos quieren hablar en el vecindario, ellos esto realmente hace un año pedí eso, es porque extensiones adicionales se fueron para Coanga, la Boulevard de Coanga puede tener menos tráfico en Coanga Boulevard. Lo que tenemos es la opción de completar el proceso. Gracias. A Tina Novak y después viene Fred Gaines. Buenos días, miembro del consejo, para darle a todos una idea de lo que estamos hablando hoy día. Es en realidad 286,208,508,000 en la ciudad de Los Ángeles. Siente, está entre Universal Revolution, la expansión del teatro Ford. Cuando nosotros estábamos, nos dijeron hace un año atrás, lo que se refiere a este lugar, para hacer un poco de desarrollo, hicimos la respuesta, nos reunimos con el consejero, nosotros vimos este lugar masivo y empezamos a entrar con el proceso que uno de los de las carreteras fuera una zona para hacer hiking, no era un acceso para DWP, Lewis Drive, entre Lake Hollywood. DWP es dueña de ese terreno, es un problema de derrumbe. Los acineros hablaron, ellos no podían tener equipo pesado por ahí, entonces estas casas estaban derrumbando a los reservorios de agua. DWP escribe una carta de apoyar en las actas, pidiendo que esta carreta, en la ciudad, esa calle, por muchos años hemos permitido a GWP, el dueño privado, acceso para que pueda entrar y salir. Otra cosa, a través del proceso de trabajar con la ciudad para cambio de zona, 805,000 pies. Vimos el lugar y vimos el desarrollo cerca de Coanga. Después nos enteramos que el Departamento de Ingeniería solo tiene 3 pies en Coanga. Nosotros sabemos que porque todos hemos viajado en esa zona, que es la carretera 101 Coanga, y después el lugar 1,200 pies lineares. Es sueño del sector privado, lo que mi cliente dijo, trabajar con el DWP. Cuando finalmente llegaron a la conclusión que nunca podían creer los sueños de ampliación de 60 pies, hizo 30 pies adicionales. Como dedicación, eso no se requiere. Gracias. Gracias.
Cali. Bienvenido. Gracias, señor presidente Fred Games, de parte del solicitante que pedimos nosotros, de ver que usted pida su propia regla C16 y se ha enviado a la comitiva apropiada en octubre del 2014. Esta moción se inició para hacer esta planificación, arreglos donde 10 acres fueron donadas para hiking y 10 acres consistentes de la apropiación fueron a 2 audiencias que su servicio general, comitiva, fue su plan, vino 6 meses después, adoptaron eso unánimemente. Mi cliente gastó $300,000 basado en eso, preparando estudios de tráfico, DOT, el departamento de transporte, querían ciertas cosas con el ambulio. Fuimos con el otro departamento, parque y recreación, y de servicios generales. Ahora estamos listos para empezar el proceso de IAOR. Es esto lo que somos nosotros, para empezar el proceso. Y aquí tiene una moción para detener todo, todo. Vamos a detener la solicitud, vamos a permitir que el proceso para que podamos tener al público su opinión, podemos hacer todo lo que se ha hecho, vamos a hacer algo necesitado. Si usted rechaza este proyecto, ¿verdad?, va a escuchar todas las alternativas. Nosotros ponemos la solicitud en que el grupo, que una señora deje que siga jugando con el Consejo de la Ciudad, eso fue rechazado. Nadie está cuestionando la regla del Consejo. Va a ser muy influenciado de lo que termina siendo sucediendo, lo que sucede aquí, si eso se va a poder hacer, si nosotros permitimos que ese trabajo siga adelante con este consejo, este gran, gran caso. Acción 12.0, queremos interacción, las personas se confían en eso, $300,000 de estudios. Esperamos que por lo menos que estos estudios se revisen, por lo menos el issue sea puesto en comentar por ahí un año después. Olvídense, le pedimos, señor presidente, que usted envíe esto a la comitiva para que sea revisado. Gracias. Desafortunadamente es una de esas cosas que no se hizo correcto la primera vez. Esta oficina ha estado trabajando con desarrollador, el remodelador, y la representación en el 2014, la protesta de ambas, de la comunidad y del departamento de planificación. Ellos no apoyaron el proyecto. Yo no lo apoyo de la manera en que está en este momento. Yo soy en su forma activa. Actualmente está pidiendo es que regresen a hacerlo de una manera correcta para que pongan una solicitud. Lo que estoy diciendo, en el 2014 no había solicitación, no pagaron las tarifas, todo eso fue esencial. Vamos a pedirle que sigan a terminar la solicitud y lo hagan correcto como lo hacen todos y sigan las reglas. Cuando sigan las reglas específicamente reciben apoyo de la ciudad, pero más importante también el departamento de planificación. Entiendo que estamos en el IRR, pero nadie va a apoyar eso. Pero queremos que lo hagan y lo hagan correcto. Están amenazando litigio. Estamos hablando con el abogado, así voy a empujarlo por un día. Voy a decir que mi personal se comunique con su personal para que le dé más información. Lo voy a empujar un día más. Yo creo que puertas cerradas para mañana para poder explicar un poco más, señor abogado de la ciudad. ¿Ha habido una amenaza de litigio? Sí. Hoy día. ¿Acá está? ¿Acá está? Aquí lo tenemos. Nos acaba de llegar el cuidado de denos instrucción. Sí, tengo el lenguaje aquí. Le di el papel a mi colega. Vamos a traer el lenguaje necesitado. Ok. Me han informado que el día del viernes es mejor para nosotros. Eso es lo que nos han dicho. Usted, sí, sí, está bien. Vamos a continuar eso hasta el día viernes. Es abril primero. Ahora vamos nosotros a empezar con el número 12. Thank you, Mr. President. Colleagues, this item before you is long awaited. As we know, in dealing with our sidewalks in the city of Los Angeles, our sidewalks are embarrassing.
Gracias, señor presidente. Sabe usted que las aceras en nuestras ciudades están terribles. Esas aceras es un desastre. En el año pasado fui muy orgulloso de ser asociado con el señor Kirkorian, con el presidente de financiamiento y presupuesto. Tenemos colegas en el departamento de financiamiento. Ya tuvimos un 90 comitivas conjuntas en todas las partes de la ciudad para hablar y resolver las condiciones de una de las importantes elementos de nuestra infraestructura de transporte, son nuestras aceras. Nuestras dos comitivas de policía colaboraron en esto y trabajaron conjuntamente, el consejero Kirkorian y yo. Nos hemos sentido que es importante para nosotros dos encontrar un paso. No nos vamos a dejarle este problema a las generaciones venideras. Nosotros estamos de acuerdo que vamos a resolver la mayoría de las preocupaciones que han sido apreciadas para nuestros colegas acá, residentes, vecindarios, consejeros de la ciudad específicamente, defensores del ambiente y otros accionistas. Lo que tenemos nosotros acá habla un desarrollo que proporciona opciones, reconoce en esta ciudad tan diversa que una estrella de uno para todos no va a funcionar. Las letras, la carta que presentamos nosotros a todos y a cada uno del señor Kirkorian y yo, conjuntamente con el consejero Martínez Bonin y con la comitiva conjunta, contiene un trabajo que dirige al CEO para que pueda acelerar, arregle y deje salir para poder aprovechar y construcciones, costos de construcción que sabemos que vamos a conseguir el mejor dinero. Lo que hace también es permite ser inteligentes las oportunidades y poder pensar 1.4 billones de beneficio para proporcionar oportunidades a los residentes de la ciudad y poder dar beneficios ambientales como Stormwater. También quiero decirle otras recomendaciones que yo estoy realmente orgulloso de escuchar, consejeros de la vecindad y dueños de viviendas, para asistir con el inventario de programa Sidewalks, mirar una Fixie Release programa para las aceras, dar un 20 años de garantía en arreglos que se han hecho en la ciudad y 5 años de garantía para propiedades industriales y 20 años sería para residencial, para arreglos residenciales. Aparte de eso, revisar, usar ambos fuerzas laborales privadas y de la ciudad para poder arreglar esto. Nosotros también vamos a recomendación de ver mejores prácticas para mantenimiento de la fuerza urbana. También reportar y con financio y opciones para preparar o acelerar el programa como y para mí revisar reapelación de la sesión que nos llegaron a este punto hace 40 años atrás. Quiero agradecer nuevamente al señor Kirkorian por su asociación conmigo y varios individuos que nos permiten llegar a donde estamos ahora. Señor Santana, muchísimas gracias por su liderazgo. Pues, señor Mirano, el abogado de la ciudad, Mike Foyer, el secretario Janet Clark, muchísimas gracias por guiarnos en esto. Sharon Silver y su equipo, y Paul Smith, ingeniero de la ciudad, Scott Bassett y Abraham Bissett, Kevin James, muchas gracias por estar aquí. Nazario Salcero, por estar aquí. Lorenz en los Serán Ancho, el Departamento de Incapacidades, muchas gracias por estar acá presentes. Esto para mí es el presidente de Obras Públicas, Seguridades Públicas y esta infraestructura que es muy importante para la ciudad. Consejero, señor presidente, muchas gracias por permitirme servir como presidente de Obras Públicas. Si no fuera por mí, el enfoque es de esta infraestructura y la acción.
Así que es hoy día de, frente a nosotros es un programa de arreglos de las aceras. Vamos a enfocarnos en lo importante de arreglar nuestras aceras en toda la ciudad de Los Ángeles. Les pido un voto favorable. Gracias. Antes de llamar al señor Krikorian, Mitch, para una presentación, pedimos jovencitos aquí con nosotros, señor Englando. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Krikorian. Yo plano hablar este tema también, pero quiero hacerlo cuando me toque a mí. Kadima está aquí. Yo quiero reconocer. Ustedes pueden darle un gran aplauso. Kadima, que está ahí atrás. El interés de Kadima es muy querida mi familia. Es más, es una de las primeras familias de matriculadas en Kadima para muchos, muchos años. O sea, actualmente fue una escuela judía que no tenía vivienda en Bed College, que donde yo fui con mi familia, mi hermana, que descansa en paz, fue una de las primeras alguna vez de estar en Kadima, de matricularse. Después de esto perdimos Kadima. Los judíos han dado vueltas por una vivienda por tantos años. Finalmente tuvimos uno. Muchos años después, John Evanheim compró un colegio fenomenal en nuestra escuela y hace un trabajo fenomenal. Tenemos ahora nosotros los líderes aquí de Kadima, los futuros líderes. Queremos reconocerles por tener el tiempo de sus vidas tan ocupadas, de su educación en su escuela, para venir acá a visitarnos. Realmente apreciamos a nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias, muchísimas gracias. Un gran aplauso. Niños, levanten las manos. Está en televisión. Un gran un grupo lindo. Teniendo en cuenta, señor Preporia, señor presidente, si usted es un niño histórico, si usted por 40 años. Ese es uno de los, una de las quejas más grandes que todo el consejero en todos los distritos de la ciudad ha escuchado. Es sobre el terrible estado de nuestras aceras por 40 años. El consejero y consejero después consejero ha estado ese problema, lo ha dejado en peores condiciones. Este consejo ha ido en otra dirección, así que esto. Muy feliz y orgulloso del trabajo que hemos hecho colectivamente para llegar acá. Queremos agradecer al señor Buscaino y su personal, ese comitiva, nuestro personal, para poder llegar a esta demanda. Este es un problema que ha sido en 40 años. Muchas personas no saben, 40 años atrás la ciudad hizo una decisión muy incompleta, de tomar la responsabilidad de todas las reparaciones de las aceras causadas por tres rutas. Es más, que la ciudad no debía hacer esa es la responsabilidad de los dueños de la propiedad. Hace 40 años la ciudad hizo esa decisión porque tenía un momento de oportunidad de ver este dinero federal. Desapareció ese dinero en 2 años y por las últimas 4 décadas nos hemos dado con la responsabilidad de que no teníamos habilidad de cumplir. Hoy día estamos cambiando eso. Este consejo ha dedicado en los últimos 3 años de nuestro presupuesto 50 millones de dólares, que ha sido el fondo de reparaciones de las aceras, y están siendo gastadas. A este consejo ha sido dedicado a 30 millones de dólares, 31 millones de dólares, está escalando, inflación de 30 años. Nosotros hemos hecho una dedicación que ningún otro consejo ha hecho en casi medio siglo. Y ahora nos estamos frente a usted hoy. Balance bien pensado, una póliza de cómo va a funcionar este dinero. Gastar 11.000 millas de aceras en toda la ciudad. Es la forma en que nosotros tenemos que hacer póliza. Estamos aquí en recibir información de opiniones de 2 comités que han puesto. Nosotros rezamos a los stakeholders en la ciudad. Desarrollamos una póliza que trabaja, que ayuda a todas las aceras de la ciudad y que lo más importante va a ayudar a que nadie tenga que sacar su dinero para ayudar a sus aceras.
por muchos, muchos años venideros. Eso va a ser costo, va a ser el fondo general. Es un día muy importante para poder tomar un voto positivo y cambiar direcciones. John Buscaino ha sido todo su personal, todo mi personal, todos los miembros de la comitiva de presupuestos, finanzas, obras públicas, respeto, piden su voto positivo. Muchas gracias. Hace 13 años, cuando un predecesor, Greg Smith, se convirtió en el consejero, el asesor consejero, le pidió: ¿qué comitiva quiere servir usted? Yo dijo: quiero ser el presidente de obras públicas. Obras públicas, con todos los problemas que tienen, ¿no? Arreglar las aceras, las calles, los árboles. Uno de los dolores cabeza más grandes se está todo quedando. Usted dijo: ¿sabe usted, fuera de seguridad pública, esto es una de las más importantes funciones que tenemos? Entonces, cada una de nuestras comunidades, más adelante, siguiendo adelante, Joe fue elegido. Y estábamos hablando como en su fiesta de victoria. Y dijimos nosotros: ¿qué comitiva usted está interesado en ser, trabajar a obras públicas? Fuera de seguridad pública es la más importante. Y de comunidad afecta a todos y a todas las personas del mundo, a todas nuestras ciudades, nuestras calles, nuestras aceras, nuestra infraestructura. Lo que usted ha hecho a trabajar conjuntamente, dijo usted, vamos a poner un plan junto. Eso es el ley, reservar nuestras calles, nuestras 1,000 páginas en blueprint. Fuimos a todas las esquinas de la ciudad y todos hablaron sobre el hecho de que nadie camina en los autos. Nobody walks in LA porque no pueden. El hecho de que nosotros pagamos 5 a 6 millones de dólares en casos de caídas, el hecho de que cuesta doble de manejar las calles de Los Ángeles solamente por mantenimiento en subir en las llantas. Una gran ciudad, en la ciudad tenemos que invertir en la infraestructura, crear trabajos y arreglar nuestras comunidades. Lo que usted ha hecho al trabajar conjuntamente, consejera Gregorian y otros, en venir con este obra de trabajo que funciona, ya que seamos, que nos han ordenado, fue un juicio, de otra forma sucedió porque el poder político estaba ahí. Esto es algo monumental. Nosotros, yo aprecio realmente, esto ha sido ciertamente no solamente una pasión mía desde el punto de vista de póliza pública, sino que envía mensaje a la ciudad, está adelante. Porque cuando yo fui elegido, estábamos mirando un déficit de $1,000,000. Quiero darle un gran gracias al consejero Gregoria como presidente de presupuesto y financiamiento. No solamente estuvimos estables y ahora doble, una de las mejores credit ratings de cualquier ciudad, sino el mejor de todo el país. Ahora estamos haciendo nosotros una gran inversión en la infraestructura para arreglar nuestra comunidad. Quiero ponerme de pie, agradecerles a ustedes por toda su función, lavar tenacidad, por su visión, por poder encontrar una de las mejores pólizas que realmente captura lo que nosotros tenemos que hacer como ciudad. Así que muchísimas gracias. Por poder tener tiempo de poner conjuntamente una serie de instrucciones de pólizas. Lo que estamos nosotros acá haciendo, una ordenanza, estamos viendo nosotros los pasos críticos que van frente, antes de esa ordenanza. Lo que a mí me gusta es que nosotros no estamos solamente hablando de la póliza en blanco y negro, es una cantidad de detalles de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a hacer más inteligente, de cómo hacemos nosotros hacer en el futuro en lo que se refiere a programas de incentivos material alterno. Hemos tenido algunas menciones muy importantes que ha sido parte de este proceso, porque no solamente es cuestión de poner cemento de la manera que siempre hemos hecho. Tenemos que tener una dedicación financiera, política. Tenemos que darnos cuenta que una de las tecnologías de aceras que hace evita lo que se refiere a agua de desagüe de nuestros consejeros de la ciudad,
Entonces, esas instituciones aquí nos mueven a esa dirección para que seamos una ciudad más inteligente en la forma que nosotros seguimos adelante con nuestras aceras. Están muy orgullosos de la forma que ustedes han pasado la comitiva, entre esta comitiva. Y yo estoy para seguir adelante con el proceso, la ordenanza, para hacer grandes desarrollos en las aceras. Señor Ru. Gracias, señor presidente. Quiero ponerme de pie y agradecer al consejero Buscaino y Gregoria por una experiencia tan maravillosa en 8 meses. Es buenas noticias que puedo dar a mis constituyentes. Están súper felices. Están hablando, haciendo aumentar de todas las aceras que tienen que ser reparadas. Yo creo que esto es buenas noticias y aprecio su liderazgo que antes de empezar acá en los departamentos, por supuesto. Señor Rima, todo lo que están trabajando es algo que se venía a haber hecho. Pues muchísimas gracias por sus esfuerzos. Yo rápidamente quisiera unirme a esas palabras para agradecerle a todas las familias de la ciudad, obviamente, por todo su gran trabajo, su personal. Nosotros, es tan importante para nosotros agradecerles a ustedes por hacer un maravilloso trabajo en este proyecto. Este trabajo, quiero darle reconocer al señor Cricoria, al señor Buscaino. Una de las cosas que yo sé que la señorita Martínez, señor Price y yo queríamos, nos preocupaba. Nosotros tenemos muchas llamadas de señor persona tercera, de problemas de zonas económicamente deprimidas, que tenían miedo que en el evento de que sus aceras están nuevamente malogradas, que ellos no van a tener el dinero para pagar por eso. Así que enviamos una carta a la comitiva para pedirles a ustedes que consideren eso. Y por eso que nosotros encontramos la garantía de que por 20 años, en el evento de que algo suceda, un senior citizen no tiene que preocuparse. Es más, yo creo que esto es algo que... Ese es un ejemplo perfecto del trabajo que nosotros podemos hacer, las cosas grandes que podemos hacer en este consejo. Así que yo estoy feliz de esto. Estamos mirando de la mano poder votar un voto favorable, señor Fuentes. Señor Wesson, colegas, yo estoy feliz de apoyar esta medida. Y realmente feliz de apoyar esta medida, porque este consejo está en contra del 22-21 en el año 2012. Pedirles al legislador que prohíba ciudades como la ciudad de Los Ángeles de instituir la repelación de la ordenanza en lugar de pedirle hace 4 años atrás esta comitiva de obras públicas. Este consejero está enviando la señal de que nosotros seríamos extendiendo la reparación para los constituyentes. Entonces yo introduje gracias, señor Bumpipe, señor Podilla, por ser coactivo. Si usted va a hacer eso, vamos a pedir permiso a los votos. Señor Englander dijo que no debemos pagar nada que quite nuestra habilidad de encontrar una solución a este problema. La solución es extenderle la responsabilidad a los... Estoy tan feliz que esta comitiva, nueva comitiva, esta nueva administración, este nuevo consejo, todos votaron para en contra de mi medida, algunos de ustedes. Este nuevo consejo han encontrado con soluciones que se hicieron de una manera que yo entusiásticamente apoyo esta medida. No deberíamos de olvidarnos nosotros que estamos aquí por el consejo. Estamos aquí porque hemos resuelto los juicios de comunidad, todo el mundo. Y de angelinos deberían, y se merecen también, aceras que se puedan usar. Estamos aquí en un momento muy importante porque, más allá de la dedicación que tengamos de comprar hacer las calles y las aceras es más importante para que puedan canapé las comunidades. Vamos a hacerlo de una forma que ellos tengan y retengan el agua que cae de las lluvias. Vamos a hacerlo de tal manera que sea más inteligente de lo que ha sido hace 4 años atrás. Muchas gracias, colegas, por darme la habilidad de poder apoyar esta propuesta. No solamente extender la responsabilidad a nuestros angelinos, hacerlo de una manera que ellos puedan recibir su inversión y poder tener a las leyes estatales. Yo voto favorable. No
Nosotros vamos a abra la lista, cierre la lista y sume los votos. 14 sí. Comentario público. Ha sido conforme en este tema. Ellos han tenido audiencias comunitarias, 5 o 6, varias comitivas. Así es que el comentario público ha sido conforme ya. Felicitaciones, señor Buscaino. Con felicitaciones, consejero. Esto nos lleva a nosotros a dónde. Comentario público general, ¿correcto? Señor Walsh. Señor Cerillo, número 39, hacia adelante. A solicitud del señor Cerillo. Quiero que entiendan ustedes que no hay ninguna responsabilidad. Todas las personas que están ahí, que en las aceras de frente a sus casas, no hay ninguna responsabilidad, no hay impuestos. Inquila, el propietario, lo que ellos están poniendo acá, y voy a dejar en la página 13 aquí, reparaciones, costo compartido. Eso quiere decir que usted va a pagar de eso de ahora en adelante, un voto unánime, que usted va a votar por los daños en las aceras que no fue hecho por usted. Todos y cada una de estas personas, no es primera que hablar en el comentario público. Ellos tenían reuniones estúpidas, damas y caballeros, bienvenidos. Usted acá tiene otro $1 billón de impuestos de este Consejo de la Ciudad, si ustedes quieren. Señor Perlman. Muy bien, señor Perlman. Seguridad necesitamos nosotros para la segunda evasión en la agenda. Y número 18 contra el segundo derecho de enmienda, parece defendernos nosotros, prepararnos todas estas. Obama quiere hacer más para los musulmanes. Esta es la serie. Para hacer los niños serios, para los bebés. Obama está haciendo, te quiero continuar su legado, no vote por Hillary. Ellos, Donald Trump en California, Obama, los musulmanes radicales, la democracia, solamente Donald Trump, vote, él no es racista. No vote por Hillary, todo lo que tiene que hacer a Maratona. Señor Previn, señora McAllister. Las aceras. Usted probablemente se le mete por que está en nueva ordenanza. Ahora yo he leído que Maxine Waters es de Skid Row. En la semana que ya vio que el 90% de las personas de Skid Row son niños afroamericanos. Y dijo esa niña dijo que quería votar por todo el mundo en Estados Unidos. Usted no puede trabajar con la palabra blanca. Negros son los blancos que están sufriendo, 80% que están desempleados, sin viviendas, y quiere ayudar a todo el mundo, que incluye ilegales. Dígale a Maxine Waters de que ella necesita salir. Estamos cansados de estas personas, estas mujeres de 30, 40 años, necesitamos una nueva generación. Hay personas de colores que están sufriendo. Si no son las personas blancas, no estaría ahí en Washington, D.C.
todas las parejas están que trabajar hasta que les guste o no. Cuando se mueran y ustedes vean esto, ustedes acaban de darse esta reacción, les va a decir que fue exitoso, les va a pagar, ustedes con radiación, usted va a decir a ustedes que fue acto exitoso. Esto está sucediendo, muchas personas siendo atacadas, queremos un millón de personas aquí, porque quizás es la prioridad número uno. Se sienten ahí como si fuera algo especial. Pero tenemos una situación seria. Nosotros estamos pidiéndole a ustedes que le digan a su gente, no tengo que salir ahí. Yo quiero votar por el gobierno, que no pueden hacer ciertas cosas, pero esto es, entonces tenemos que resolver eso para los niños. Así que todos es un target para, le guste o no le guste creer esto, todo tiene que hablar de eso. A continuación, por favor, hable e identifíquese. James Shin, es un target individuo. 52 años de edad. Me está mudando de ciudad en ciudad y ciudad, tratando de encontrar por qué las personas me están siguiendo, hostigándome, por qué me están hostigando con energía. Las personas que no entienden lo que es esto, básicamente, weaponized, están disparando a las personas con estas armas. Esto es una cosa horrible, violación de derechos humanos. Yo no sé si ustedes saben eso, pero la ciudad de Roosman, ciudad, ellos crearon una forma de trabajo específicamente para ayudar a quejar a individuos que están en... ¿Qué es lo que cree que va a suceder cuando ellos crean esta forma? Ellos fueron, tenían con todas las respuestas, miles de llamadas, no solamente a la ciudad, al país. Cientos de miles de víctimas como yo, pues estuvieron sufriendo, torturadas todos los días. La del siguiente orador. Hostia. Por acérquese. Crystal Jones. Yo he tenido numerosas reuniones con cinco de los miembros del consejo en la tecnología, o sea, un weapon. Estamos regresando solamente la policía, la comitiva de la policía de la zona. Lo único que le estamos pidiendo para que ustedes puedan tener una persona en el departamento de policía de Los Ángeles para que, ¿cómo se llama? Para que pueda tomar reportes de las personas que están siendo atacadas por tecnología wireless. Tienes que llamar a esas pobres personas locas, los niñitos. Tenemos niñitos acá que están siendo con medicina, están diciendo que ADHD, están viniendo con todos estos problemas de sangre, cáncer, están poniendo a más wifi en la ciudad, que está atacando a los ciudadanos de Los Ángeles. Ustedes, personas, están sentadas aquí diciendo que nuestra prioridad es nuestra prioridad número uno, pero no están haciendo nada para mantenernos seguros. Gracias. Señor Spindler, señor Hunt. Bueno, las arreglar las aceras. Ahora lo tenemos. Mitchell Engler, votaron sí para las reparaciones de los aceros. Ahora estamos. Felicitaciones. No hay seguridad. Voto por eso. Todo el mundo en el valle de Antílope. Supervisor, usted puede hacer toda la gente pobre, papá, por aceras están defectuosas. ¿Usted cree que las personas van a votar? Van a tenerlo aquí. El resto de las personas. La tribu debe de cumplir. Viene más de unos $75,000. Señor Hunt. Hace 10 años, la semana que se dijo Michael Hunt, que caca. Si usted vota en el YouTube video, se va a ver algo. Janice Hunt y Bill Rosenthal. Ellos sabían lo de qué se trataba mi trabajo. Ahora,
está siendo violado nuevamente. Mi siguiente para todos ustedes, aquí para LAPD, la policía de Los Ángeles, no violen a nadie. Si hubiera sido, hubiera sido despedido. Eso hubiera sido para Bernard Parks y hubieran sido despedidos. Chief Peck está recibiendo, por eso yo le digo, el cierre del ayuntamiento, así que puedo regresar a trabajar. Si usted no entiende, entiende esto. Ahí va a estar acá, se trata de, me siento. Sí, tengo yo pancake. Buenos días, Consejo de la Ciudad. Buenos días, Presidente Wesson. Yo, el ex alcalde Bradley, un comentario bien rápido que hablar sobre la ciudad, porque las aceras de las ciudades hace mucho tiempo que se vieron. Yo realmente vi un accidente, no hace mucho tiempo, uno de nuestros se tropezó, rompió su pierna. Fue muy desafortunado eso, pero las obras públicas, les pido a ustedes que contrate a los contratistas o un empleado, haga que ellos sean desempleados, minoridades, mujeres y minoridades. Consejero, por favor, déle a ellos para que ellos puedan tener en estas reparaciones. Gracias. Tenemos una Roma. Mark. Por favor, téngase tarjetas. Cuando yo empiezo, yo no tomo tarjetas cuando hago el comentario público. Aprecio la exención, señor. Muchísimas gracias. Voy a tomar el tiempo de mi tiempo. Muchísimas gracias. Solamente quiero decir algo rápidamente, señores. Estamos gastando en el son. Más tiempo vive usted sin quejar. No sé. Acá todas las cosas. Vitamina, pastillas de vitamina D. Vivimos en un lugar maravilloso para tener sol. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga un buen día. Esto concluye el comentario público general. Señora secretaria, ¿esto nos lleva a nosotros a dónde? A mociones para posing referral. Anuncios, no veo nada. Si puedo pedir a todos ustedes en la sala que se pongan de pie. Pónganse de pie para las mociones próximas. Si todos pueden ponerse de pie, por favor. Para mociones póstumas, señor Englander. Gracias, señor presidente. Estoy muy triste. Qué día estupendo de ustedes. Memoria de un querido amigo mío, Mary Kaufman, que es una gran líder en Chatsworth. Debe ser por muchos, muchos años. Ella falleció. Y falleció en eso el día jueves a la edad de 68, el segundo aniversario de la muerte de su caballo Fabret. Ella fue por mucho tiempo presidente de ITI Corral 54, de la organización ecuestre de Rideau. Vivir esta vida de calidad de vida. Ella también sirvió el Consejo de Chatsworth, fue presidente de la comunidad ecuestre y el organizador del consejo, que ahora tiene miles de personas que van a celebrar lo que la vida ecuestre es más. Ella va a todos los colegios, a todas las escuelas y tiene una competencia de arte y hace que todos los niños se involucren para tener estas pinturas de lo que quiere decir no solamente vivir una zona ecuestre, sino también compartir las aceras con muchos de trabajo de esta vez.
desplegándose muy, ella fue la persona que estaba con la comitiva de ecuestre, este Westphalen. Ella, al alcalde Antonio Reyes, gracias mucho, el consejero de la ciudad, para estar y montar con nosotros, y nos llevó a nosotros esos caminos de Chatsworth y por toda la comunidad. Ella es una persona muy especial. Ella siempre es de mucha pasión de todo lo que hacía, pero realmente es la comunidad, todo lo que ella representaba. Ella es una persona muy activa con el departamento policial, aunque ella es voluntaria con la comunidad de Chazo, coordinadora. Ella trabajó en el Pierce College, centro de Westridge, en 2006 al 2008, que estaba ahí a organizar eventos especiales, sirvió como equipo de gerencia. Y por supuesto, originalmente Mary fue nativa de Oakland, pero ella se enamoró de Chatsworth hace 20 años. Ella compró y renombró la zona de Chatsworth Street cuando ella detuvo su caballo Oscar, Josie y Raven, los tres caballos y sus perros. Después de todas las remodelaciones hizo en el rancho, ella dijo que quería poder trabajar y mirar en la parte de atrás en su caballo y sus perros. Todo está aquí frente a mí. Yo nunca tuve que irme. Mary, la vida de Chatsworth y toda la comunidad ecuestre de Elsa, que es generosa en ese tiempo. Ella se le va a extrañar por todos nosotros. Ella ha sobrevivido a su hija, su nieta, su hermana Parker, Marcia. Vamos a hacer una celebración de su vida el sábado, 9 a las 3 de la tarde. Y le voy a decir a ustedes, ha sido cuando ella falleció. Mi teléfono estaba hirviendo de llamadas. Yo creo que toda persona estaba en shock. Dijo la primera comunidad que iba a estar ahí de por vida. Quizás no solamente disfrutaron la vida ecuestre, fue poner esta pasión en tanta gente. El hecho de que ella fue a Martín por primera vez en un caballo dijo mucho, y en muchas que vinieron tantas veces, ella podría en la montaña, si ve todas estas montañas, nunca camielas. Todas las veces, cada vez que salimos nosotros, ella me daba una lista de todas las cosas que tenía que hacer, mantenimiento y asegurarme que esta comunidad estuviera protegida. Es una de las personas con más pasiones tiene que yo he conocido en mi vida. Una persona más honesta, amigable, sencilla, sincera. Estoy honrada de que sea parte de mí. Descansa en paz. Vamos a continuar a mirar a mi lado izquierdo, señor Harris Dawson. Miembros, nosotros hemos tenido una asistencia muy difícil en el Distrito 8. Tengo dos mociones póstumas hoy y un par de ellas. La primera es para Concepción López Rendón, que nació en Jalisco, México. Se mudó a Los Ángeles en 1973. Ella fue residente del sur de Los Ángeles. Ella trabajó en fabricación, eventualmente muy se organiza de los Teamsters, sindicato de Teamsters. Ella crió cuatro hijos aquí en el sur de California: Yolanda, Irma, Carlos y su hijo Fernando Montes Rodríguez, que en mi distrito, el director de mi distrito, él es el hijo. Él es muy, muy triste. Por muchos años hemos trabajado en traer una fiesta para Fernando, para un problema que se metió cuando era muy joven. El gobernador Brown literalmente hizo ese perdón el día después de que su madre falleció. Nosotros aquí estamos muy tristes, pero vamos a celebrarla esta semana, el segundo
Terma Ransom Philly. Nació en Mississippi en 1926. Ella se mudó a Los Ángeles como una persona adulta. Vivió en el sur de Los Ángeles. Fue líder y miembro de Mambra Baptist Church en el Distrito 9. Ella ayudó a construir esa congregación bajo el liderazgo de ese Melvin Ray. Ella ayudó a empezar una oración de Biblia el día domingo. Servicios de oraciones. Se falleció en marzo 23. Selma es la abuela de muchos queridos, una persona que ayuda en esta ciudad en mucho ahora. Monique Forder, nuestra Deputy City Controller, es su abuela. Señor, gracias. Pongo de pie para la madre de Enrique Durán, quien una idea muy vida como educador en el Valle de San Fernando. Enrique nació en El Paso, Texas, en 1934 y falleció la semana pasada, después de que su familia se mudó a Los Ángeles. Ella fue a la secundaria de Canal Park, donde fue activa en el departamento de Durán, donde graduarse en 1953. Él fue a Pierce College, UCLA, la UCLA, donde recibió su bachillerato, USC, donde recibió sus credenciales de maestro. Fue un gran inquilino. Él empezó a enseñar en San Valley, donde era un maestro de drama, de 1963 al 78. Y después regresó a su alma mater, Canoa Park High School, donde fue el departamento de drama y estuvo ahí hasta que se jubiló. Durante su carrera de maestro, dirigió 45 musicales y mostró más de 4.500 estudiantes en Poly High School, Canoa Park y San Fernando y El Camino. En los 80 fue la comitiva de él donde sirvió a esta ciudad. En el 2005 fue incluido en la Walk of Art en Canoa Park. El Walk of Arts es como decir el paseo de Hollywood para los maestros educadores, algo que sucede en Canoa Park. Es una organización maravillosa que empezó Joan para reconocer a las personas como Enrique y sus educadores, que ha demostrado excelencia con dedicación, liderazgo y también dedicación para apoyar a los estudiantes. Él fue poster child, cosa dedicado a su esposa Anita, quien falleció antes que él, a sus hijos Roberto, Ana y sus nietos Jared, Derek, Nico, Ben y Kyla. Enrique, su funeral abril 6 en esta Lady of the Valley en Canoa Park, que descanse en paz. Gracias. Voy a mi derecha, señor Moon. Gracias, señor presidente, colegas. Hoy ya quisiera levantar la sesión, profesor Tonchi Nakanishi, que falleció en marzo 21 de Los Ángeles, director de una de las instituciones de investigación en estudios asiáticos americanos. Fue una leyenda, uno de mis consejeros en UCLA. Nació y creció, nació de Los Ángeles. Donna fue tío de Ralph, la secundaria. Fue presidente del cuerpo estudiante en los años. Fue alcalde de la ciudad de Los Ángeles, donde recibió su bachillerato en una zona de ciencias políticas en Yale, en el 78, su PhD en ciencias políticas en Harvard, en el 78. Fue un pionero y gran reconocido por desarrollar el debate políticos asiáticos en 1971, como fundó AmeriJa, un periódico en la zona de estudios asiáticos americanos. 5 años después, yo una lista de funcionarios electos Grand National Pacific, que ahora está en su 15ª, ha sido como una guía para las políticas asiáticas americanas, una dedicación al servicio público de American Political Science, pues, su división de raza, etnicidad y política. Él también ha recibido su reconocimiento de la ciudad de Los Ángeles, la Junta de Supervisores y la Asamblea Estatal. Sobrevive a Marsha y su hijo Tom. Que todos nuestros pensamientos, su familia y sus amigos en estos momentos tan difíciles. Ahora sí, a vosotras para mi derecha.
No veo nada. Se levanta la sesión. Voy a ver a la izquierda nuevamente. Miembros, se levanta la sesión.